Zona de la Liga Tucumán en la avenida Sarmiento 365 y acá con los hinchas de Atlético Tucumán que han amanecido en este sector esperando que los portones de la Liga se abran a las 8 de la mañana para conseguir una entrada de cara al partido de mañana con River. Aquí en la Liga se van a vender todas las entradas, es decir, las generales que están a 700 pesos, la preferencial La Prida a 850 pesos. Y las plateas a 3.500 pesos. Y aquí están todos los hinchas de Atlético Tucumán. Ustedes van a notar que están a lo largo de toda la avenida Sarmiento y van a tomar incluso, ya han ganado terreno sobre calle de La Prida frente a Tribunales. De todas las edades, hay chicos, mayores, bueno, acá se, hay, no sé si es una complicación o no, porque están los hinchas de Atlético y está la Escuela Superior de Comercio, que está por abrir sus puertas para dar clases, así que es una mañana muy movida aquí en el sector de la Liga Tucumana de Fútbol. Vamos a darnos una vuelta en un rato para ver qué panorama hay en Pálpitos, en Corrientes y Maipú, en donde solamente se venden generales y preferencial La Prida, no plateas. Plateas se venden aquí en la Liga Tucumana de Fútbol, desde las 8 de la mañana que abren las puertas y hasta las 8 de la noche se van a vender las entradas. Martín, ¿desde qué hora? Concepción, Tucumán, desde las 23 estamos desde haciendo... Concepción. Desde Concepción, desde las 23 horas estamos haciendo fila acá, con el famoso Zapito Roja. Ahí está. Sí, Omar. Bueno, eso le quería preguntar, ¿desde qué hora que están haciendo cola ahí? Claro, bueno, hay gente prácticamente desde anoche, hay otros que han llegado a las 10 de la mañana. Miren, acá hay una pareja, me voy a acercar a este... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Buen día? Buenos días, ¿cómo le va? A ver al Deca, mañana. Por supuesto. ¿Ah? ¿De dónde viene? De acá, de San Cayetano. San Cayetano, ¿a qué hora llegó? Cerca nosotros, y a las 5:30 más o menos. ¿5:30 de la mañana? Sí, señor. Bueno, siempre siguiendo al Deca, ¿qué edad tiene? Siempre, y yo tengo 70 años. De los 17 años más o menos. Y bueno, ¿qué expectativa para mañana tiene? Y 1-0, no se entiende al muñeco Gallardo mañana. ¿Le va a dar una mano a Boca entonces? Y sí, por supuesto. ¿Cuál es su nombre? Sánchez, Alberto. Alberto Sánchez, es 70 años y llegó a las 5:30 de la mañana para conseguir una Martín. Entrada para ver el partido de mañana. ¿Sí, Omar? El muchacho que está vendiendo ahí gorra, ahí a su izquierda. Acá. A su izquierda, ahí. Los que acá, están, acá. Acá están. Eso no, según Guadalupe dice que nos sigue todas las mañanas, ¿eh? ¿A cuánto ¿Ah, están? Sí? A ver, ¿a cuánto está la gorra? ¿A dónde está? ¿A cuánto está la gorra? ¿Cómo está? Está haciendo el América. ¿Dónde está el vendedor? Ahí está el vendedor. Pues se fue el vendedor. Bueno, se fue a comprar las entradas, Martín. Sí, creo que sí, porque dejó la gorra aquí y se fue. Bien. Y se fue. Martín, había dos señoritas. Diga. Ahí. Había dos señoritas ahí. Son de ir siempre a la cancha, es la primera vez, la expectativa de Atlético, River. Por ahí están las señoritas, son de ir siempre a la cancha. ¿Aquí? Porque últimamente... Están esperando por las entradas, ¿eh? Sí, estamos esperando ya, al viernes. ¿A qué hora llegaron? A las 3:30. ¿3:30 de la mañana? Sí. ¿Y después a trabajar o qué? A estudiar. Vamos a hacer... Ya vemos cómo vamos, pero un sacrificio, sí, pero ya tenemos tranquilos los días para el sábado. Así que claro, bueno. Con la ilusión de verlo. ¿Cuál es tu nombre? Marielena. Marielena, ¿y hace cuánto que vas a la cancha? ¿Siempre? Ya hace bastante, sí. Hace bastante. Bueno, tengo 33, así que ya hace. Mañana más que nunca ahí presente. Feliz, sí, sí, te imaginas esas emociones, no la ves así. ¿Qué vas a sacar? ¿Plateas? Para damas, no, ¿damas? Para la barra, la chile. La sí, popular. Sí, ahí alentando al Leco como siempre. Muchas gracias, No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahí están los hinchas de Atlético Tucumán, que algunos siguen llegando, Omar, sí. y ya Martín. Ustedes van a ver... Sobre ya calle La Prida, ¿sí, Omar? Al amigo Sánchez, que usted conversó temprano, él le dijo que no sé hace cuántos años va a la cancha, a ver qué Atlético recuerda, qué jugador recuerda, si recuerda algún River Atlético Tucumán, hace cuánto y... Me pregunta Omar Noblega si se acuerda
de algún equipo de Atlético de aquellos años, cuando usted comenzó a ir a la cancha? Y bueno, me acuerdo de Dardo Cervet, por ejemplo, Milical, después el Percha Bulacio, que ha sido uno de los mejores de punta que teníamos nosotros en esa época. El Negro Ruiz, por supuesto, también en otra época. Y toda la vida acompañándole. Después tenemos el Correcamino de San Cayetano, que claro, varias veces lo hemos hecho entender a San Martín, dígale a Omar Noblega. ¿Y se acuerda de algún Atlético y River? No, la verdad que no. Después Diamantes también, de tantos jugadores que han pasado por Atlético, ¿no? Y distintas épocas. Y el Atlético para nosotros es una pasión. Y toda la vida, yo y mi familia, nos voy a Uruguay, a Paraguay, lo seguimos, hemos perdido con hecho River. Una gira también internacional ahí, claro. Sí, también hemos perdido con River acá en Mendoza, también hemos andado. Ah, esos seguidores. Sí. Siempre, bien, gracias a Dios, tenemos la suerte de ir, ¿no? Martín. Bueno, es una parte, es también importante, ¿por qué? Porque la familia está unida, voy yo, mi mujer y mi hijo. Claro. Siempre, bien, a la cancha. A bien,